Efectivamente, existe una gran preocupación en el sector laboral hondureño y especialmente en la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT, por la amenaza a los nuevos despidos y suspensiones masivas que pueden ocurrir durante los próximos 60 días. En ese sentido, consideramos que el Ministerio del Trabajo debe tutelar el derecho de nuestros compañeros y compañeras trabajadores y no puede permitirse que se suspendan a los trabajadores y trabajadoras sin salario. Por lo tanto, debe garantizarse ese decreto 33-2020, que en su artículo 27 garantiza al menos una remuneración que debe ser pagada por los patronos y también por el Estado hondureño. En ese sentido, no puede mandarse a la calle a los trabajadores y a las trabajadoras sin un tan solo centavo. Es verdad que existe una pandemia, que hay un problema económico en el país que es generalizado, pero eso no significa que los trabajadores vamos a pagar absolutamente todas las consecuencias y no podemos asumir las pérdidas de las empresas ni tampoco somos los responsables de que exista esta situación. Por lo tanto, un llamado a la reflexión a todos los empresarios, a las empresas y también al gobierno para que tutelen el derecho que tenemos como trabajadores y que están contemplados en el Código del Trabajo y los convenios internacionales del cual Honduras es firmante y que no vamos a asumir irresponsablemente una pérdida de estos derechos laborales que ya están estipulados en la legislación hondureña.